Good evening. Good evening, teacher. Oh, how are you? Marie, you are here. William. Amina. Hello. Carlos, how are you? Fine? Fine. Yes? I'm fine. Okay. Yeah. Okay. Very good. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Okay. Did you practice in the platform today? A lot. Yes. Very good. I like that. Very good. Okay. ¿Cómo vamos con la plataforma? Cuéntenme. I have a question, teacher. Please, Marie. Yes. En la plataforma, en el ejercicio de la clase de ahora, ¿no? Ajá, de la clase de ahora. Ajá. En la última pregunta, siempre da que está wrong. ¿Cuál es? Recuérdemelo, por favor. La última, ya le dije, dice, is behind, no, in front. Ah, in front. Hágame un favor, me le puede tomar captura de pantalla y lo sube al grupo de WhatsApp para ver exactamente cuál es, y yo mañana tempranito le prometo revisar y yo le escribo en el WhatsApp para que todos los demás también lo vean. Me ayuda con eso. Ok, ahorita lo hago. O ahorita o después de la clase, como usted guste. Como usted ahorita guste. Estoy viéndolo en el celular. Ah, ok. Thank you very much. Ok, vamos a ver. Ya terminamos la sección 1 todos. Sí. Yes. Yes. Sí. Ok, yes. Y llegamos arriba del 80%. Cuéntenme. Yes. Arriba del 80%. Yes. Yes, very good. Ok. ¿Y cómo vamos con la sección 2? ¿Cómo vamos con la sección 2? Medias. ¡Ah! Uy, y hoy es miércoles ya. Mañana es jueves. Ok, mañana tenemos la última videoconferencia de la semana. Y necesitamos avanzar en la section 2. Así es que les pido, por favor, que saquen un espacito de tiempo. Recuerden que la plataforma está habilitada 24/7. Si usted tiene un espacio a las 8 de la mañana, ahí rapidito, usted entra y repasa. Si tiene un espacio a la 1 de la tarde, lo hace. O si a la 1 de la mañana no tiene sueño, usted vaya y haga la plataforma. ¿Ok? The idea is to practice. Please. Ok, very good. Let's continue. What did we practice last night? Do you remember what we practiced yesterday? Yes, we practiced about verb be. Yes, thank you, Carlos. Very good. We were practicing with positive sentences, right? With the verb yes. be, right? Very good. So, we were like, vamos a ver, voy a ponerle las oraciones entonces. Aquí yo les comparto. Very good. Okay. Good night. Hello. Okay. Con esas estuvimos practicando, ¿sí? ¿Recuerda? Yes. Okay. Number one, I am very happy. Very good. Good night, teacher. Hello. Good evening. Welcome. Very good. What's number two, Dana? Hello? He's a tall girl. Dana is a tall girl. Very good. What's number three? The dogs are brown. Yes, very good. Beautiful. The dogs are brown. Number four, what do we have in number four? Tom and Mike are friends. Tom and Mike are friends. Very good. What do we have in number five? My mother is a teacher. My mother is a teacher. Very good. What's in number six? The houses are old. Yes. The houses are old. Very good. What's in number seven? The girls are not hungry. The girls are not hungry. Very good. What's in number eight? Lions are big. Lions? Are big animals. Very good. Lions are big animals. Very good. What's in number nine? The doctor is in the hospital. The doctor is in the hospital. Very good. Number 10. I am sad today. That's an example, right? I am sad today. Very good. Okay. I am sad today. Yes. What's in 11? The teachers
are in the school now. Yes, very good. The teachers are in the school now. Very good. Number 12. Tamara and Rita are singing. Yes, very good. Are, because they are two. Very good. Number 13. The cat is red. Hello, Aminta. Hello, teacher. Good evening. Hi. Very good. Okay. Maria. Maria. It's my little sister. Maria is my little sister. Very good. Number 15. The boys. Boys are in the classroom. The boys are in the classroom. Yes, very good. 16. The books are in the bag. The books are in the bag. Very good. 17. The girls are in the mall. The girls are in the mall. Very good. 18. My pencil is long. My pencil is long. Very good. 19. My father is a policeman. Yay! Very good. My father is a policeman. Very good. Applause for you. Very good. Applause for you. Thank you. Okay. Now, we are going to practice, because yesterday we practiced at the end the affirmative, the negative, and the question form. You remember? So, for example, the number one is, the sentence number one is, I am happy, right? I am very happy, right? Then, negative. I am not happy. I am not happy. Very happy. Very good, Flor Marina. Yes, very good. I am not very happy. Very good. Now, question form, we change the order. And then we say? Am I very happy? Very good. Very good. Am I very happy? Yes, very good. Okay, this is what we're going to do. Voy a regresar al aula. Lo voy a poner a trabajar en parejas o en grupos de tres personas. Y usted lo que va a hacer es eso. Como usted ya tiene este ejercicio que hicimos ayer, estas son las oraciones que vamos a ocupar. Por ejemplo, Carlos dice, I am, va, hagamos la dos. Carlos dice, Dana is a tall girl. Ahora, imaginémonos que Carlos está trabajando con Flor Marina. Entonces, Flor Marina dice, Dana is not a tall girl. Después, Carlos dice, is Dana a tall girl? Y ahí tenemos ya las tres. Positive, negative, and question. You see? Okay. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Cuando terminamos esta, pasamos a la siguiente. Y la hacemos igual, vea, las tres. Al terminar, pasamos a la siguiente. Y así hasta que las trabajamos todas. ¿Ok? Yes. Ok. Yes, please. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, William. Ok, William. Dije que la clase de ayer no pude estar yo, entonces, como lo estaba, pero iba porque es en las aulas. No me voy a comprar muy bien por ese sentido, porque no vi esa clase en realidad. Ok, no pude estar el tiempo. Ok, ahora, ya les enviaron de la oficina un enlace en el cual ustedes pueden accesar al canal nuestro de internet, de YouTube, y usted puede encontrar las clases del grupo nuestro. Entonces, usted puede, en algún espacio que tenga tiempito, usted puede ver la clase y así puede ver los ejercicios que hicimos. ¿Le parece? Ok, gracias. Okay. Gracias. Tiene el enlace. Eso lo mandaron por correo. Por correo, sí. Por correo. En realidad, no lo he revisado, pero le puedo avisar en el grupo. Ok, no lo tengo. Bueno, hagámoslo entonces, y si no, voy a ver mañana temprano para que lo podamos enviar al grupo de WhatsApp y así lo tienen más, de manera más accesible todos ustedes, ¿ok? Ok, very good. Bye. Vamos a regresar al aula y ahora yo los pongo en pequeños grupos. Por favor, dele click en join. Mire, hoy ya vemos bien poquito, ¿verdad?
Ok, dele click en join cuando le aparezca la invitación. Ok. click and join. Give me coffee. Ok. Click and join. Marie. Very good. Is a Tolga? Very good. Okay. Is Dana a Tolga? Very good, Flor Marina. Very good. Okay. Dana, not is a Tolga? Is not a tall girl. Is not a tall girl. Very good, Aminta. Very good. Okay. Hola. Roxanita. Mi niña está solita. Y no escucho. No escucha. ¿Por qué? No. Pero, veamos. Hola. La voy a enviar a otra. Ok. Vamos a ver. ¿La escucho? En el 6. Roxana, disculpe que me fui. Hola. Ok, me Hola. Escucha usted a mí. Alejandro y Francisco, Roxana se nos está uniendo, pero ella tiene problemas ahorita con el audio. Roxanita nos escucha. Roxana. Roxana? Creo que no nos escucha. No, no nos escucha. Estoy aquí, mamá. Oíme, mamá. Veamos. Teacher. Dígame. Disculpe, fíjese que no me están cayendo los enlaces de WhatsApp. ¿Cree que me podría ayudar? Tengo problemas con la documentación que ahorita estamos revisando. Ok. ¿Qué es lo que no le ha caído? Por ejemplo, los últimos diapositivas que usted ha puesto, okay. Eso no lo tengo. Y, okay. ¿Y usted revisa su WhatsApp en el teléfono o en una compu? Teléfono. Teléfono, pero igual tendría que recibirlo usted, ¿verdad? Sí, entendí. Ajá. ¿Roxanita? ¿Usted me escucha? No. Ok, no la escuchamos, ¿verdad, Roxana? No. Roxana, ¿usted nos escucha a nosotros? Ok, ella sí nos escucha. Pero nosotros a ella no. Mi niña, esa linda voz, ¿no la escuchamos? Okay. Ok. Veamos, pero tiene que ser en su dispositivo. Hola, hola. Yes. Yeah. Hola. There pero she is. Pero le quité los audífonos. Ah, entonces quizás los audífonos son los que ahorita no tienen ganas de trabajar. Ok, me voy a quedar entonces así con el altavoz. Great, very good. Okay. Ok, Francisco. Thank you. Alejandro, thank you, thank you. Alejandro y Francisco, ¿nos pueden escuchar? Sí, sí. Yes, very good. Ok, yes. Ahora practicamos nosotros tres. Entonces, vamos a ver lo del WhatsApp. Por favor, para que puedan ustedes recibir correctamente los enlaces, ¿verdad? Ok. Gracias, teacher. Ok, ok. Continue practicing, okay. Please. Thank you. Ok. Continue. Ah, ok. Okay. Empecemos, entonces. I am very happy. Yes. Ok. Yo acabo de entrar a la sesión y no escuché sus indicaciones. Ok. Francisco, ¿me le cuenta a Roxana, por favor? Quiero escuchar. El listado que tenemos, que vimos ayer, es de completarlo, ¿verdad? Con el am, con el is. Y de eso hacer la parte negativa, ¿verdad, teacher?
y yes. La pregunta. Yes. Cambiando de posición, así es, teacher. Así mismo es, señor. Vamos a poner the positive, we change that into negative form, and then we change that into question form. For example, Dana is a tall girl. Negative? What is Dana a negative? Isn't? Yes, Dana isn't. Dana isn't? A tall girl. A tall girl? Yes, or Dana is not a tall girl. You have the two options. Now, okay. In question, Alejandro, can you please give me the question form? Is Dana a tall girl? Very good. Yes, beautiful. Is Dana a tall girl? Very good. Ahora pasan a la siguiente. Y así se van turnando uno por uno, ¿ok? Ok. Ok, continue, please. Gracias. Ok. In the classroom. The boys are not in the classroom. In the classroom. Question is, are boys in the classroom? Are. Yes. Yes. The number book, 15. The book are in the bag. Okay. The books are in the bag. In the bag. Okay. The book are not in the bag. Very good. The books are not in the bag. Very good, Aminta. Very good. The girls are in the mall. In the mall. It's number 15. Yeah. The girls are in the mall. Are girls in the mall? Are the girls in the mall? Are the girls in the mall? Repeat, yes. Teacher. Are the girls in the mall? Are the girls in the mall? Yes. Okay. Are not girls? The girls are not in the mall. The girls are not in the mall. Not in the mall. Very good, very good. Continue, continue. It's all. Mira, hi, hello. Teacher. Yes, teacher. Una question. Tenemos una question. Okay, good. Un montón de cuestiones. Okay. Iniciamos con la número uno, ¿verdad? Yes. Estábamos repasando. La afirmativa, I am very happy. Yes, y la negativa, I am very not happy. No, happy. I am not. I am not very happy. El not va después del verbo to be. A ver, el verbo to be lo encontramos como am, is o are. Is, are. Son los tres, ¿verdad? Ahora. Sí. Y para formular la question en eso. Ajá. Entonces, usted mueve. El verbo lo pone al principio. Por ejemplo, I am very happy. I'm very happy. I'm very happy. Yes, very happy. Y le pone question mark at the end. En el caso, en la cuarta, Tom y Mike are friends. Tom and are friends. Tom and Mike are not friends. Very good. Yes. Y entonces en pregunta. Are Tom y Mike friends? Yes. Are Tom and Mike friends? Very good. Yes. There you go. Pues sí. Entonces el verbo es el que cambia, ¿verdad? Exactamente. Y al principio en pregunta, después del verbo va not. Así es. Y okay. Ya. Okay. Ya. Okay, okay. Vamos, very good. Okay, continue practicing. Okay, thank you. Okay. Entonces vamos. Perdón, yo tengo una pregunta, ¿Cómo vamos con la plataforma? Yo voy por voy en la 2.7. Very good. ¿Y las calificaciones? 100. En la primera, 87 parece. Ok. Tiene todavía chance de volverlo a hacer, ¿verdad? Y para la primera. Sí, puede.
Teacher, pero unos compañeros estaban diciendo que en la 1.6 da error y yo probé también y también me daba error de varias cosas. Hágame un favor, tómenle captura de pantalla y me lo sube al grupo de WhatsApp para poderle comentar ahí. Oye, por favor, así lo reviso. Y mire, y lo otro es que también hay una parte que dice de discusiones y ese es extra. Vale, ¿usted tiene el video? ¿Verdad? El, bueno, en cada section usted encuentra objetivo, video con la explicación y después va a encontrar los ejercicios, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, usted tiene el cuadrito del video y usted ve el video completo. Si usted lo deja a la mitad, no le va a marcar como que ya lo hizo. Tiene que terminarlo. Pero en esa pantalla, abajo del video, hay un foro de discusión. Ahí usted puede comentar, escribir, en esa pantalla abajo del video. Ahí está. Pero me refiero es que contenido, discusión más progress. Entonces, sí. En la parte de en medio, yo ya no tengo que meterme porque automáticamente cuando estoy contestando, en la parte después del video, ya se alimenta la discusión. Exacto. Ah. Es como que fueran comentarios. ¿Ya? Ah, okay, sí, ahí lo encuentra. Okay. Y lo otro es que el link no me lo mandan para, ¿cómo se llama? Para poder ver los videos. En YouTube. Voy a pedir mañana temprano que subir el link al WhatsApp, al grupo, sí, para que ya lo tengan a la mano. A nadie nos llegó. Ok, con mucho gusto lo veo temprano mañana. Teacher, Oscar, dígame. Yo los videos los he buscado en YouTube como en día corporativo. ¿Sí? Y así me fui. ¿Así? Y así me fui. ¿Y estoy ahí los encontró? Ahí los encontré. Okay. Yo tengo una pequeña así como inquietud. Diga. Porque a la hora de que estaban dictando los números, no me aparece un número. De una señorita. O sea, está David, está Sara, está Steven. Y me queda una señorita en blanco. Eso sí no lo entiendo. Ahí está el número. Ahí. Sí. Cuando él le dice, es similar al número y le vuelve a repetir. Exacto, ahí está. Ah, ok. Vuélvelo a escuchar y ahí lo va. Sí, exactamente. Ah, ok. Uh-huh. De allí he llegado hasta a donde estamos, lo negativo, creo que 2.2, algo así me he quedado. ¿Y cómo vamos ya pasé a las situaciones? Eso sí, no les sé dónde verlo. ¿Cómo solo no? Que... mire, está el cuadrito donde usted puede entrar a sus clases, ¿verdad? Entonces, está ese cuadro acá. En esta parte usted encuentra clases, después hay otra sección y aquí dice Progress. Usted le da clic a Progress y ahí le va a aparecer un gráfico donde usted va a ir midiendo su avance. Ahí usted va a poder ver las aplicaciones. Ok, dicho. Okay. La otra es que hay veces cuando yo quiero ampliar, cuando el señor Sanz está explicando, me dan ganas de como de ampliar porque... Como es en el teléfono que normalmente hago la clase, no alcanzo a ver las letras. Ah, okay. Entonces lo que sucede es que me manda para otro, ya me manda para YouTube yo solo. Sí, entonces sí, ahí me toca estar como que eso es lo que me ha atrasado un poquito, pero ahí vamos hablando. Ok, very good. Ok, continue practicing, please. Thank you. Okay, thanks to you. The house is all. The house is all. The house is all. No, is all. Mira, are. The houses are. Pero ahorita Merari dijo the house. Are. Ajá, pero Merari dijo the house es singular, ¿ok? Ajá. Okay, entonces ahí tiene usted las dos opciones. Si usted dice the house, usted dice is. Pero si usted usa the houses, is are. Very good. Entonces okay. The houses. The houses is. Are. No. Ah, okay. Singular is. The house is. Plural, are. Yes. Are. The houses okay. Are. Pero la oración está en bien. Sí, está claro, así es. En plural. Sí. Ah, pero, yo la tenía en singular ahorita. Pero la puede hacer singular, no hay ningún problema. ¿Ok? Ah, ok. Pero es como tener el oído, ¿verdad? Yes, exactly. En plural y en singular. Yes, exactly. Para ustedes estaba bien porque me lo escuchó. Ok, yes. Ajá. Continue, hay que irnos agudizando el oído. Yes. The books are in the bag. The books are in the bag. The books are in the bags. Yes, very good. The bag.
Yes. The books are not in the bag. Very good. The book no are in the bag. The books are not. Are not in the bag. Very good. Okay. Are the books in the bag? Are the books in the bag? Yes, very good. The girls are in the mall. Yes, very good. Okay. The girls are not in the mall. Yes, very good. Mario, welcome. Mire, se nos ha unido Mario. Welcome. Are not the girls in the mall? Hola. Hello, Mario. Okay, let's practice. Aminta, Flor Marina, let's say welcome to Mario. Hi. Welcome, Mario. Okay. Welcome. Practice, please, practice. Okay. My pencil is long. Very good. Is my pencil long? Yes, very good. It's cut in the red. The cat is red. Is the cat red? Is the cat red? Very good. Is the cat red? Interrogative. Okay. Continue. William. Is my little sister? Esa sería la afirmativa. Okay. Ahí están ya en el chat. Sister. Sí, sí, aquí las tengo. Mari, is not... Hello. Hey, we're back. Did you practice? Yes. Practice. Okay, very good. Va, eso era el verbo. Okay. Vamos a avanzar, okay? We're going to continue because we are in section two, right? Okay, next topic is when we have some words that link to different objects, or when you know where the person or the object is. Les voy a compartir una imagen para que veamos. Good, very good. Aquí. Ah, preposition. ¿Ya lo vimos en la plataforma? Sí, ¿verdad? Yes. Prepositions, very good. Vamos a ver, fíjense bien acá, miren. Diga. Ahí le han enviado una pregunta. Permítame entonces, vamos a ver, vamos a regresar al aula. Una pregunta en el chat. Oye, es Laurita. Ok. Laurita, you are welcome. Thank you very much. Okay? Very good. Okay. Let's continue then. Prepositions. Here we are. Very good. Okay, very good. Okay. The box. This is a box, right? This is a box. And this is a ball. Okay. Let's see. We're going to see. The ball is above the box. Above. Está sobre. No la toca. Okay? Is above the box. Then we have the ball is below the box. Está debajo. No la toca tampoco. Below the box. Okay. Very good. Below the box. Below the box. Very good. Ahora aquí, mire. The ball is on the box. On the box.
aquí le toca. On the box. Y aquí tenemos esa, mire. The ball is under the box. Under the box. Debajo. Okay? Yes. Y aquí estamos, mire. The ball is in front of the box. Under the box. Front of the box. Very good. Y ahora esta. The ball is behind. Behind the box. Very good. Behind the box. Ahora aquí. Next to. Next. Next to. The ball is next to the box. Very good. Y aquí mira. The ball is in the box. In the box. Very good. Adentro. Yes. Very good. Ok, let's continue. Cuando tenemos dos y está en medio de dos, the ball is between, between the boxes. Between the box. Boxes. Ahora, son boxes porque ya son dos, ¿verdad? It's between the boxes. The boxes. The boxes. Very good. Eso es cuando está en medio de dos. Pero cuando está en medio de varias, decimos the ball is among the boxes. Among, among the boxes. Among the boxes. Among the boxes. Yes, very good. Okay, mire aquí. The ball is near the box. Near está cerca. Está cerca. Is near the box. Near the box. Cerca. Near the box. Dígame, Roxana. Near the box. Cerca. Es bastante parecida a next to the box. Sí, pero es que next to está a la par. Y okay. Near está cerca. Aquí en la ilustración no se ve parecida, pero es simplemente cerca. Ok, ok, teacher. Y esta, this is the opposite. The ball is far from the box. Far, far from the lejos, box. Right? Far from the box. Very good. Francisco, welcome. Hola, buenas. Hello. Yes. Dígame. May I ask a question? Yes, please. Siempre tiene que ir in front of. In front of, si está enfrente. Ajá. Enfrente de. El ejercicio que yo estaba diciendo que está en el. Ese da una imagen de lo que está enfrente, pero también da el listening. Entonces, sí. Cuando uno escucha, dice in front to. Address book. In front of. Pero dice, en el listening dice in front to the. Vamos a volver a escuchar, ¿verdad? Porque la preposición va con in front of. Ajá, ¿okay? Pero sí, en el listening sí dice así. Okay. Pero igual, ya se hizo el ejercicio con in front of o in front to the y siempre sale mal. Ok. Okay. Es el que vamos a revisar mañana temprano, ¿verdad? Ok, very good. But let's repeat. Above the box. 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 Below 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 the box. On the box. On the box. On the box. Under 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 the box. In front of 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 the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Next to 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 the box.
Near the box. Near the box. Far from the box. Very good. Bye. Ahora fíjense bien. ¿Ya lo copiaron? No. Okay. 1 minute for you to copy this. Okay. Hola. Hello. No sé si solo a mí me pasa, pero casi no se escucha porque se escucha como que alguien escucha más como que están viendo televisión. Y una interferencia, sí. Ahí es la colaboración de cada uno, ¿verdad? De cuidar el sonido de que está alrededor. De cada uno que pues estemos como atentos, ¿verdad? Eso, veamos si podemos identificar. Quizás, teacher, tratar de estar en un espacio donde no haya mucho ruido. Sí. Para que no haya interferencia. Sí, ahí es. Que cada quien pues apoye, ¿verdad? De esa manera. Ok. Ah, much better. Thank you very much. Yes, thank you. Okay. Okay, let's see. Finish with this? Finish? No. No? Okay. Copy. Yes? No. Me llamo Manuel. Yes, pero por las horas no lo puedo recibir. Me gustaría pasarme con ustedes. Le mandé el enlace que me dieron la vez pasada para unirme al grupo de WhatsApp, pero no me contestaron nada. Y veo yo que tienen literatura ahí que no sé de dónde va a ser. Sí. ¿Usted pertenece a cuál grupo entonces, Manuel? Sí, al 1, 2, 3, me olvidé el nombre. ¿Pero en qué horario? A las 8. A las 8 de la noche. Ayer he comenzado. ¿Ayer comenzó? No, comencé el lunes, pero porque no me pude unir a su grupo, porque no me habían mandado ningún enlace ni nada, ¿verdad? Ok, ¿cómo es su apellido, Manuel? Manuel de Jesús Valladares. Bueno, pero usted puede escribir ahorita en el chat nuestro, ¿sí, verdad? Sí, el chat está aquí en la pantalla. ¿Sí? Sí. Entonces hágame el favor y póngame ahí. Pendiente ingresar al grupo. Yo mañana temprano lo voy a revisar con mucho gusto. Yo le voy a apoyar desde la oficina. Ahí me va a quedar ya el mensaje en el chat. Le agradezco mucho. Ok. ¿Terminamos ya? ¿Sí? ¿De copiar? No. Ok. ¿Alguien puede tomar una captura de pantalla y subirlo al grupo esto? Yes. Okay, thank you. Okay. Ya hicimos ya, ¿verdad? Okay. Va. Voy a cambiar la imagen. Okay. ¿Cómo me mancharon? Okay, vamos a cambiar la imagen. ¿Cómo decimos que la llave está en medio de los lentes y el celular? ¿Cómo decimos? The keys between the key. The key, porque solo es una. The key is between the glasses. And the cell phone. Yeah, very good. Ahora díganme. El teléfono celular está enfrente de la llave. The cell phone in front of the key. Yay, very good. Okay, ahora díganme.
que los lentes están atrás de la llave. Don't forget the glasses are behind the key. Again, please. The glasses. The glasses are behind the key. Yes. The glasses are behind. The key. No diga tú, solamente the key. Very good. Yes, very good. Very good. Vale, vamos a ver esta. ¿Cómo decimos? La billetera está dentro de la cartera. The wallet. The wallet is under the bag. Is in the bag. Very good. The wallet is in the bag. Very good. Very good. Okay. ¿Cómo decimos que los lentes están en medio del lapicero y la billetera? The glasses are between the wallet and the pen. Very good. The glasses are between the wallet and the pen. Very good. ¿Cómo decimos que el teléfono celular está sobre la billetera? The cell phone is over the wallet. Very good. Sí, porque mire, está sobre esta parte de la cartera. No la toca, ¿verdad? Over the wallet. Very good, very good. Ahora, ¿cómo decimos que el lapicero está enfrente de los lentes? The pen is in front of the glasses. Yes, very good. The pen is in front of the glasses. Very good. In front of the glasses. Yes. Va. ¿Cómo decimos que la cartera está sobre la mesa? The wallet. The bag is on the table. The bag is on the table. Very good. Very good. Va. Ahora me van a permitir unos segunditos porque voy a cambiar la imagen. Ok, nos vamos a regresar a las imágenes de la semana pasada. Aquí, ok. Vale, imaginémonos acá. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo? ¿Recuérdenme? Jennifer. Ya, Jennifer, ok. 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 Where is the cell phone? Y usted me dice. Is between the pen and the key. Yes, no, it's among. Yes, pero it's sería among porque está de varios. Sí, tenemos ahí las dos, porque si usted dice between, pero usted está diciendo los dos específicos, entonces vamos así. Y si usted lo está viendo respecto a todos los demás, es among. Yes, very good. Thank you, Merari. Yes, very good. Vamos a ver. Where are the credit cards? The credit card is near to the pen. Okay, no decimos tú. Are near the pen. O tenemos también la otra opción. Are next to the pen. ¿Verdad? Tenemos la otra opción. Very good. Where is the wallet? The wallet is near, o también near the key. Near the key. Next to the key. In front. Next to the key. Next to the key. Under the lighter. Look at this. It's under the lighter. Right? Very good. Okay. Where are the glasses? The glasses are under the key. Next to the key. Very good, Carlos. Under the watch. Very good. Okay. Very good. Where is the address book? The address book is about... Over the watch. Very good. Over the watch. Can I say the book address or the addresses book
is far from the wallet? Yes, of course. Very good. It's far from the wallet. Yes. Very good. Yes. Very good. Okay, let's change the picture. Okay. Where is the wallet? The wallet is between the watch and cell phone. Very good. It's between the watch and the cell phone, or it's over the key. The key. Very good. Very good. Or is far from the credit card. Where is the briefcase? The briefcase is under the USB. It's under the USB. It's next to the ID. Next to the ID. Very good. Far from the wallet. Far from the wallet or far from the watch. Very good. Yes, very good. Okay. So, bye. Hello. 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 Okay. Hello. Okay. Bye. Ahora lo voy a poner otra vez en grupos pequeños. Y ustedes van a decir, por ejemplo, oraciones, ¿verdad? Es ir recordando dónde está aquí la ubicación en las diferentes imágenes. Ok, regresamos al aula en este momento y los voy a enviar a las... Los voy a enviar a las aulas. Yes. Very good. Yes, click and join, click and join. Okay. Click and join. Okay. Mario, click and join. Christian, click and join. Christian. Please click and join. Laurita, click and join. You are a listener, but click and join. Thank you. Laurita. Las cajas, la bola y las cajas. Uh-huh. Okay. Esa es la que tengo. En las cajas. Oh. Ok. ¿Practicamos con eso? Sí, está bien. Ok, comienzo. Ajá, please. Ok. The ball above the box. The ball is. Is. Yes. Above the box. Yes, above. Very good. Very good. The ball is below the box. Very good. The ball is on the box. Okay. The ball is la caja. Mm-hmm. Yeah. Between the box es uh-huh. entre medio. Uh-huh. El otro sería among the box. Among the box. Among the box es en medio de todas las cajas. Pero de varias. De varias. De varias. Near the box. Cerca. Cerca. Y far from the box. Lejos. Es lejos. Lejos. Ah, okay. Ok. Es que se le escucha demasiada interferencia. Se le, como le dijeron, se oía el televisor, se oía que hablaba, no sé. No lo escuchaba teacher, muy bien yo. Sí, hay que pedir que algunos que tienen televisor encendido, si me pueden bajar un poquito. Sí, lo vamos a hacer. No lo dije porque o se podía escuchar mal, pero sí hay que pedirlo. Sí, 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 sí. Nos apoyamos de esa manera entre todos, ¿verdad? Ajá, porque como le digo, yo no lo entendía muy bien porque se iba el televisor, se iba una persona hablando y no lo entendí muy bien. Pero okay. Ahí vamos a ir. Ok. Bueno, okay. Hacer... sugerencia para la pronunciación. Sí. O sea, porque a veces se escucha mucha interferencia y no escuchamos bien la pronunciación. Ok. Exacto, okay. Exacto. También porque se oía así, no sé, cuando usted está hablando y estamos todos al mismo tiempo, se oye entrecortado, teacher. Okay. Ajá, no se escucha muy bien.
Ok. Sí, pero hay que tener cuidado porque puede ser que algunos compañeros tengan el televisor y los niños se distraen y no tengan quien más les apoye para el cuidado. Así es. No sé, igual ayer escuché, no sé si solo yo lo escuché, que alguien estaba cantando. Ah, no, también que escuché. Okay. A mí lo que me pasó ayer era que no le había quitado el volumen al teléfono y me cayó una llamada. Entonces también tener cuidado de eso. Okay. Okay. Okay, bueno, let's continue. Continuamos. Thank you. Vaya, niñas, entonces ayúdenme. Above the box, sobre. No, pero ya si quiero hacer una oración. Vaya, entonces tenemos que hablar dónde es, de que está sobre. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de wash, ¿verdad? De wash. Above. The watch above is, ¿de dónde? Okay, the watch is above. Ajá, the watch is above. The watch is. ¿Dónde quisiera que está sobre? ¿Sobre qué? Por ejemplo, sobre el escritorio. Ajá, un escritorio. The watch above. The watch is above. The watch above is. A ver, the watch is. Above the table, por ejemplo. The table. The watch que está sobre la mesa. Above. Is above. Is table. Is above, yes. The watch above is the watch, table. No, Oscar. The watch is above. The watch is above the table. Watch. Espérame, aquí está al revés. Sí, al revés. The watch is above the table. The table, very good. The table. Yes, okay, continue please. Okay. But, Oscar, but remember, above is different to the on. Above. Tienen el mismo significado, okay. Sobre, pero es diferente yes. Cuando se va a utilizar. Okay, thank you, Marie. Okay. Velo, the printer, cualquier cosa. On the computer, under the computer, en fin. In front of the computer, behind. The printer next to ¿cómo dice pantalla, televisor? Screen. The screen. Yes, very good. Thank you. Manuel, are you practicing with Christian? Sí, pero es que no se le escucha mucho. Christian, are you there? Christian. Ok, le voy a enviar a alguien más para que tenga más con quien practicar, ¿ok? Sí, que me estoy tapando. Okay. Antes que se vaya, Ticha, diga. Por favor me ingresa a su grupo, por favor. Sí, con mucho gusto. Y estaba pensando yo, ¿y será porque estoy todavía metido en el otro grupo? ¿Tendría que salirme del otro grupo? No, usted no se salga. Yo mañana temprano, con mucho gusto, voy a verificar acá en la oficina, ¿verdad? De qué manera está ya organizado todo y ya tengo ahí su mensaje en el chat y mañana en la mañana vamos a verificar. ¿Y la literatura que le está proporcionando a ellos, la tiene usted? Sí, claro. Eso le va a aparecer en el grupo de WhatsApp ya una vez esté incorporado. Con mucho gusto. Y otra pregunta, que voy. En la plataforma de la compañía, de la empresa, sí, claro. Ahí no hay nada más que solo los ejercicios anteriores, ¿verdad? Como no, usted ahí tiene, usted va en orden, ¿verdad? Section 1, section 2, va una sección por semana y usted va en orden. Primero abre objetivos, luego va a aparecer el video, usted ve el video completo. Abajo del video hay un foro de discusión, usted ahí da sus aportes. Después de eso usted pasa los ejercicios y los hace las veces necesarias para poder obtener arriba del 80%.
porque el 80% es la nota mínima para que usted sea promovido. Y luego continúa en ese mismo orden hasta que termina la sección. Sí, las secciones son las mismas que el curso anterior, ¿verdad? Perdón, ¿cómo así? O sea, en el curso número uno que acabamos de concluir. La sección uno. Sección one, ¿sí? Sí, exactamente. Lo único que son diferentes temas. A ver, pues si yo lo estaba viendo, solo me van saliendo unos cheques verdes. Sí, eso es cuando usted ya la terminó. Cuando usted la terminó, ¿ok? Ese es nuevo programa, entonces. Sí, así es. Usted va avanzando, va avanzando. En el otro no me salían los chequecitos verdes. Ok. No, pero okay. ¿Cómo no? Ok. Bueno, okay. Vamos a ver. Ya regresamos al aula. Ok. Hello. 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 Hello, we're back. Yes, we are in the classroom now. Hello. Yes. Very good. Hello. Okay, did you practice? Yes? Yes. Very yes. good. Okay, very good. Okay, we're going to pause here because of time. Okay? Okay. Thank you very much for your cooperation tonight. And thank you, Tutish. Please continue practicing in the platform. I need you to please work in the platform, okay? Okay. See you tomorrow. See you tomorrow in class, okay? And have a good night. Okay. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Bye-bye.